Bien, hoy les quiero mostrar un enfriador de agua de la marca Todo Chiller. Ahí le hago, amplío un poquito más la imagen. Ahí tenemos la válvula de expansión, es una válvula de 11 toneladas que nos está presentando aparentemente un problema, pero más allá del problema o inconveniente que nosotros venimos a resolver, lo que quiero mostrarle en sí es el equipo y la simpleza como cualquier equipo frigorífico. Ahí vemos el manómetro, nos está marcando presión de succión muy, muy baja. Cualquiera podría pensar que esto es falta de refrigerante, pero bueno, es un problema en la modulación de la válvula, ¿no? Acá le muestro las tuberías de entrada y salida que tiene. Tiene una tubería de llenado, una de salida y otra de entrada, ¿no? La de entrada es retorno de líquido, la salida de agua fría. Y la de llenado llena una batea donde se encuentra el intercambiador. Acá tenemos el tablero eléctrico, la verdad que es muy, muy simple. Un poco bastante desprolijo lo veo yo para mi gusto de tableros eléctricos. Pero bueno, también es simple el tablero, ¿no? Un controlador que controla todo el funcionamiento del chiller. El controlador es de la marca Daewoo, no sé si lo pronuncio bien, pero es de origen italiano. Es un controlador muy simple, muy fácil de programar y muy fácil de utilizarlo, ¿no? Algo que facilita mucho el trabajo de los técnicos es un plano del circuito eléctrico, que en este caso, bueno, el equipo lo trae pegado atrás de la tapa del tablero eléctrico. Ahí veíamos los ventiladores, son los ventiladores de condensador, son dos ventiladores de 400 milímetros. Importante en todo equipo frigorífico tener un visor o una mirilla que nos muestre el líquido refrigerante y en este caso lo tiene. El compresor es un compresor de la marca Danfoss, es un compresor muy utilizado en media temperatura, es un MT-160, generalmente como valor comercial se lo conoce como un motor de 13 HP, o también manobro de 13 HP. Por este lado tenemos la línea de descarga, conectada directamente a los condensadores. Luego del colector de salida de descarga de los condensadores a un robinete y del robinete a un filtro de líquido. Por aquel lado vemos la tubería del lado derecho con una bombita de carga, es la típica bomba de carga de lavarropa. Bueno, la misma bombita la utiliza este chiller para cargar la batea que utiliza de agua. Para el bombeo de agua tiene una bomba centrífuga de un caballo y medio. Es una bomba de trifásica de la marca Cerveni, Industria Argentina. Este elemento que vemos acá de color rojo es un componente eléctrico, se lo llama flow switch. Y lo que hace este componente está como protección en el equipo, ¿no? Lo que hace es detectar que tengamos flujo de agua para que el agua no se congele dentro de la placa intercambiadora.
Bueno, acá tenemos el tanque de agua con la placa intercambiadora, la línea de líquido, la succión, la entrada de agua al equipo. La salida, esta es la salida de la bomba. Por este lado tenemos la entrada de la bomba. Bueno, gente, si ven acá tenemos la entrada de la bomba. Ven aquel caño que viene de allá, viene de una pileta. Tenemos la salida de la bomba. De la salida de la bomba se va directo a la placa intercambiadora. De la placa intercambiadora sale un caño que es este, si no me equivoco, es este que está acá. Y lo tenemos acá, no me equivocaba. Es este que tenemos acá. Salida al sistema. Bueno, esto va directo a las máquinas que tienen en esta fábrica. Después luego tenemos el retorno por acá, la entrada, y esta entrada cae directamente a la pileta. A la pileta que tenemos del otro lado. Este caño que tenemos de este lado hace el llenado. El llenado lo hace, llena la pileta cuando baja a cierto nivel. Por este tubo no corre agua constantemente, pero sí por este y por esto tenemos la salida y la entrada. Tal vez el sistema de tubería sí es medio engorroso, pero no es muy complicado. Bueno, en paralelo tenemos otro chiller que en este momento no está funcionando. Este es un chiller que instalamos nosotros hace un tiempo. Este chiller tiene una alarma que puso el fabricante. Cuando llega la temperatura muy caliente corta y no deja entrar al equipo. Por el momento nosotros no lo tocamos porque bueno, ahí tenemos, esta es la temperatura que me marca el tanque de agua. Para setear la temperatura aprieto este botón, acá falta un botoncito que no sé de qué era. Y una vez que me marca, con los dos botones, flecha para abajo o flecha para arriba, ya puedo setear la temperatura que yo deseo. Ahí lo bajé un grado más. Acá estamos teniendo problemas de que el agua de retorno viene muy muy caliente. Y eso hace que el retorno de la parte del equipo, del equipo de frío, se trabe la válvula de expansión. Acá vemos la presión en 30 PSI, pero cuando se traba la válvula llega a 25 PSI y me salta el presostato de baja que está acá. Una vez que salta el presostato de baja tenemos que setear el switch, el interruptor que tiene el presostato, el reset, para que me habilite el controlador de vuelta, para que me habilite la salida. Bueno, ahí ya nos cortó por temperatura. Lo vamos a setear un poquito más abajo. Así arranca de vuelta. Bueno, ahí nos marcó salida. Salida para el compresor y salida para el condensador.
Bien, para ir terminando el video, le muestro esas dos válvulas de esas dos válvulas solenoide. Una es la válvula de líquido que alimenta la válvula de expansión para darle frío a la placa, y la otra válvula es de gas caliente para hacer el descongelamiento. Por ese lado tenemos dos presostatos de seguridad, de baja y de alta, con reposición manual. Bueno gente, hasta acá llegamos. Suscríbanse, pongan like al video y nos estamos viendo en el próximo video.